Hola chicos, reciban un saludo muy afectuoso cada uno de ustedes. El día de hoy, jueves 4 de junio, vamos a trabajar el área de religión. Trabajaremos sobre nuestras oraciones. Vamos a practicar nuestras oraciones. La competencia que vamos a trabajar va a ser asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Muy bien, entonces el propósito del día de hoy va a ser practicar más nuestras oraciones. No deben olvidarse, santiguarse antes de rezar, siempre diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No se olviden. ¿Ya? Muy bien, les presento la oración del Padre Nuestro, que todos ya conocen, incluso ustedes lo saben perfectamente esta oración. Sin antes recordar que esta oración nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Chicos, esta oración debemos saberlo muy, muy bien. Entonces, a practicar más para que en las clases de Zoom juntos nos podamos grabar un video. ¿Ya? Perfecto. También les presento la oración del Ave María, pero para ello te vas a concentrar para completar la oración. Tenemos espacios en blancos. ¿Por qué? Porque la oración está incompleta. Ustedes lo tienen que completar, ¿ya? Con frases que siguen. ¿Sí, chicos? Muy bien. También vamos a conocer la oración del Gloria. También debemos practicarlo, ¿ya? Siempre diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También debemos practicar esta oración la gloria. ¿Ya, chicos? Perfecto. Recordando siempre durante el día, portándose bien cada uno de ustedes, de manera que todos estén contentos de ti. ¿Ya? Dios, tus padres, tus hermanos, también tus compañeros y aún tú mismo. ¿Ya? Siempre portándose bien en casa durante esta cuarentena. Muy bien, chicos, siempre diciendo gracias, Señor, por tus bendiciones. Entonces, el día de hoy, dentro de breves momentos, nos vamos a grabar las dos oraciones a través del Zoom. En este caso, la oración del Padre Nuestro y la oración del Ave María. Lo haremos con frases. Cada niño debe contar con una frase y pues realizar una oración en cadena a través del Zoom. Sé que les va a gustar, entonces nos vemos dentro de breves momentos. ¿Ya? Nos vemos, chicos.